bailar el son, ven a bailar el son del Bora, ven a bailar el son, ven a bailar el son del Bora, ven a bailar el son, ven a bailar el son del Bora, ven a bailar el son. Altos morelenses, aquí en Tlanepantla, Morelos. Hoy nos encontramos en Rancho Dos Potrillos del señor Ángel Estrada, el cual agradecemos la hospitalidad que nos brinda todos y cada uno de nosotros. Hoy vamos a conocer un poco más de lo que ha sido esta gran ganadería, que a través de los años se ha convertido en una de las favoritas en cualquier plaza donde se presenta. Hoy, pues estamos aquí en su tierra, por ahí dijera un dicho, nadie es profeta en su tierra, pero para muestra un botón, hoy por aquí la ganadería de Rancho Dos Potrillos por cuarta vez se presenta en su tierra natal. Así es que vamos a invitarlos, saludando a todos los amigos que nos siguen a través de La Lente Profesional, Producciones Mendieta, a los amigos de Jalisco. Bien, pues ya nos encontramos aquí, vamos a pasar a la zona de los embarcaderos, ya por aquí con la gente, esperemos que se encuentre por aquí el señor Ángel Estrada, sus dos potrillos. Vamos a ver a toda la gente, a todos los caporales que están laborando en esta tarde, para seleccionar, como siempre ha sido la característica de esta gran ganadería. Hoy por aquí estamos saludando, ya viendo a la gente, a los caporales por allá en el fondo, ya preparando los ejemplares que en esta tarde estarán por acá actuando en Plaza de Toros, El Mirador. Vamos a saludar a toda la gente caripellera, a la gente que está pendiente del espectáculo de Caripeo Ranchero y que quiere saber más de cómo se transportan, cómo se embarcan cada uno de los ejemplares. Y bueno, pues qué mejor. Muy buenas tardes, antes que nada, agradeciendo de antemano la gran hospitalidad que nos manda, que nos brinda cada que venimos aquí a su rancho. Bienvenidos, bienvenidos a su casa. Don Ángel Estrada, un hombre nacido y crecido aquí en Tlanepantla, Morelos. Les decía hace un momento, nadie es profeta en su tierra, don Ángel. Y hoy por cuarta vez usted presentándose en la Plaza de Toros, El Mirador, presentándose con esta gran ganadería. Yo recuerdo en aquel entonces, en el año 2006, cuando comenzaba esa aventura. Pues, como decía antes, esta es su casa. Aquí está el rancho de los dos potrillos. Por acá están mis hijos, por ahí andan también preparando los toros para la jugada de este día. Pero pásenle, vamos a visitar a alguno de los ejemplares. Señor Ángel Estrada, coméntenos, ¿cuál es la más reciente adquisición que ha tenido Rancho Dos Potrillos? Pues bueno, nos acercamos aquí a donde está el toro felino, que fue uno de los toros con los que iniciábamos. Se encuentra por allá un toro que vino de la Unión Americana, anda trabajando muy bien, se llama Rompecorazones. Pues vamos a acercarnos, ¿no?, para que veamos el toro con el que iniciábamos ya hace ya. Así es que vamos a preguntarle por aquí a nuestro amigo Aldo. Aldo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, antes que nada. A través del tiempo hemos visto desfilar grandes torazos. ¿Qué me comentas? ¿Qué comentario me puedes hacer? Vamos a preguntarle, Eric. Vemos que por acá hay sangre nueva. Vemos por acá sangre nueva, vemos algunos toretes, hijos de grandes toros. Y que bueno, esperemos que dentro de algunos añitos pues sean la plataforma que sostenga a Rancho Dos Potrillos, como ahora lo han hecho los señores padres de estos ejemplares. No, pues como tú lo comentas, Alacrán, que de todos los toros que salgan, pues salgan buenos, porque traen buena sangre, son hijos de buenos toros. Y pues ya tenemos al jirafalito, al barrigas, al jorobadito ya. Tiene la sangre como su señor padre, hombre. Vamos a pasar por aquí de ese lado. Estamos viendo que por aquí están en el asoleadero.
estos ejemplares de los que le estamos hablando, los toretes, la sangre nueva que viene a renovar Rancho Dos Potrillos de Tlalnepantla Morelos. Este ejemplar está dando de qué hablar, como lo fue su señor Pablo y como lo ha sido hasta hoy en día este jorobadito, que por ahí a ratito estará haciendo de las suyas allá en Plaza de Toros, el mirador de Tlalnepantla. Aquí está, miren más. Este es el hijo, señor Ángel Estrada. Este es el hijo del señor de ese toro. Este toro lo estamos trabajando, este toro lo trajimos de acá, de las tierras calientes de Guerrero, pero este día vamos a dejarlo, yo creo que descansar. Vamos a meter los otros dos toros nuevos que llegaron en la semana misma. Estamos ya en espera de algunos otros ejemplares americanos que estamos ya por traer. Ya está confirmado, pero de momento estos son los toros que acaban de llegar la semana pasada. Pero un toro muy bravo, es un toro muy bueno, esperamos que a la gente le guste y que nos dé los resultados que queremos, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros trabajamos para que la gente se encuentre a gusto, para que la gente salga pues convencida de que Rancho Los Dos Potrillos está presentando toros nuevos aquí presentes y Mendieta, pues queremos que la gente se entere de lo que vamos a hacer. Este es un toro nuevo, este toro por ahí, ¿cómo lo llamaron? Hoy. Queremos seguir dando lo mejor de nosotros y esperamos que la gente se salga convencida hoy en este día en la Plaza Todos, el mirador de aquí de Tlalnepantla. Creo que esa es la mejor forma de convencer, ¿no? Trayendo buena sangre guerrera, ¿no? Un toro muy lucido, un reparo muy elegante, que pues, nos ha dado grandes satisfacciones. Este es sangre guerrera. Ya pasamos por aquí donde está el perro de la rinda, junto a la grapa que estamos metiendo ahorita, que ha dado resultados. Hace poco tiempo tuvimos la suerte de arribar allá en las palitas de Ticumán la grapa. Y es un toro pelón, yo les digo, así toro, un toro pelón. Este es Zapatista Alatrán, es un toro muy rápido, también muy bueno. Esperamos que las cosas nos salgan el día de hoy, porque pues los toros no tienen palabra, ¿no? Este es otro de los toros, un toro cruzadito de casta, también nuevecito, son todos muy nuevos. Se llama Castigador, es un toro cruzado de Lidia, también que anda haciendo muy bien las cosas. Me gustaría también pues que viéramos a un toro que espero en los próximos tiempos podamos tenerlo ya como una de las estrellas más grandes de aquí de la ganadería de los Potrillos. Este toro lo compró Aldo, él le gustó, lo escogió en una jugada donde presentaron toros americanos, toro americano, se llama Rompecorazones. Tuvimos el chance de llevar a Chaneque de Huajintlán y en Guanajuato derribó a la Pílora de Tepeji. Entonces, está bien el toro, esperamos que siga siendo de los mejores. Felino, que ya le dimos su recorrida, y este toro que como tú lo conoces y la gente, los niños, principalmente los niños donde llegamos nos dicen, ay, ¿ya no trajeron a Satanás? No, pues aquí está, siempre anda en la jugada porque es un toro que ha dado muy buenos resultados, esperamos que hoy sea igual. Aquí tenemos a un toro muy impresionante, hace unos días en un torneo en Cocoyoc, Morelos, le dio tierra ahí al perro de Jalatlaco, se lo quitó sin broncas, entonces pues sigue dando qué decir este toro. Hoy vamos a ver qué es lo que puede hacer y yo espero que salga victorioso como siempre. Por acá preparando a un toro americano también, aquí en los caporales. Este toro se llama Masacre en Texas, toro americano también. Hemos ido viendo, a Erin le gusta también meterse ahí a las redes sociales. Y pues que les platique este toro a dónde lo vio y dónde lo ha jugado, que son ellos van escogiendo los animales, yo ya nomás me encargo de ver que se hagan las transacciones y pues es muy buen toro, es muy buen toro. Pues es un toro americano, nos gustó mucho por su forma de reparar y ahí ya está dando batalla, en su última jugada ha tumbado a buenos jinetes, tumbó al queso de Nayarit. Una jugada muy espectacular. Estamos por aquí con un toro que también ha sido carta de presentación de esa gran ganadería. Ese ejemplar llamado el Cara de Muerte, que por acá, por su espectáculo,
por su bravura, por esa casta que tiene de ejemplar, ha sacado a flote a esa gran ganadería. Señor Ángel Estrada, el cara de muerte, aquí con nosotros. Sí, pues esta es la jugada del día de hoy. Los demás toros que tenemos en otro lugar se quedaron ahí a descansar. El día de hoy esta es la jugada que presentamos. Siempre que vamos a presentar una jugada, traemos los toros para acá para que se les atienda como debe de ser. Y esperamos que hoy también haga de las suyas. Un toro muy bueno, muy bonito. Y pues esto es lo que presentamos el día de hoy. Yo quiero pues agradecerle a la gente que se acuerda de nosotros, a todo el público. Tenemos ya, pues como todos los ganaderos también, tiempo trabajando y esperamos seguir presentando lo mejor. Agradecerte a ti, a la CRAN, a Mendieta, que siempre nos visitan y que siempre también nos están apoyando ahí con todo su público. Creo que esto es bueno. Vamos a pasar a cargar los animales, ya se está haciendo un poco tarde, pero por ahí nos vamos a ver próximamente en otras jugadas. Se escribe una página más dentro del jaripeo ranchero profesional en las tierras altas del estado de Morelos. Tlanepantla, Morelos, la capital mundial del nopal y por su, desde luego, lugar de origen de rancho, los dos potrillos Ángel Estrada. Gracias, Aldo, gracias, Eric, gracias, señor Ángel, por esa gran hospitalidad. Bien, mis amables amigos, pues estamos por aquí. Eso fue algo de lo que hace Rancho Dos Potrillos antes de una jugada. Queremos agradecer la hospitalidad que nos brinda el señor Ángel Estrada, Eric, Aldo. Gracias a Producciones Mendieta, que también está al pendiente de cada una de las jugadas de Rancho Dos Potrillos. Gracias a nuestro amigo Mendieta. Gracias, señor Ángel Estrada. Esto es Rancho Dos Potrillos.
Ooh!